Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos, a todas. Hoy es un día para conmemorar. Hoy es un día para recordar la lucha de las mujeres hace muchos años, en donde mueren 120 mujeres en una fábrica quemadas por reivindicar sus derechos a ser tratadas como seres humanos, sus derechos a tener descanso, a poder tener un espacio para atender a sus hijos. Pero esta lucha es una lucha que no termina. En todos los espacios, las mujeres tenemos una lucha que dar. Y yo sé que la historia nos va a pedir cuentas, tanto a nosotras, mujeres, que estamos en esta Asamblea Legislativa, como a los hombres. Más adelante, nuestras hijas, nuestras nietas, nos van a decir qué hicieron por nosotras cuando estuvieron en el primer poder de la República. Y yo creo que tenemos una deuda que saldar. Hagámoslo, hagamos lo posible. Gracias.